¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos al mejor juego del universo. Güey, ¿qué le pasa a mí? ¿Qué onda? Estaba diciendo bienvenidos al mejor juego. Pussy Boots. Shrek Super Slam. What the fuck, estoy jugando. Llegó la hora que todos estaban esperando. La hora GTA. Bebe, yo no estaba esperando nada. ¿Sí? Qué bueno, mira niño, tu mamá te está llamando, ve. Todos los boomers la estábamos esperando. Millennials, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Voy a seguir haciendo las misiones del GTA 5, que realmente no son del GTA 5 porque están en el GTA San Andreas, pero que hackeamos para así poderlas tener acá. Si tan solo así fuera de bueno en matemáticas. Un puto genio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por cierto, el juego se crashea, pero solo a veces, no tanto, ¿sí? O sea, de 10 veces que abro el juego se crashea unas... ¿qué? 12 veces, a veces 17. Creo que lo único malo que no me gusta de todo esto es de que siempre empiezo desde esa maldita casa. Y luego las misiones como que te las ponen así re lejos. Esa T que está en el mapa no está a 5 minutos, está como a 20 putos minutos. La verdad es que me da un chingo de flojera llegar hasta allá manejando. ¿Saben qué? No, esperen, vamos a hacer una cosa así, alto. Más tarde. Ni siquiera sé si era más rápido llegar en el carro o en el jetpack, pero me veo más chingón yendo en el jetpack. Debe ser por elegancia. ¿Se imaginan que salga un pez del agua y así como que me coma de una mordida? Estaría padre. Dios, esta porquería está tan lejos que ni siquiera con el jetpack lo siento cerca. ¿Cuánto llevo ya? Güey, ya no siento las piernas. Mis piernas están congeladas, tendrás que cortármelas con una sierra. Llevo tanto tiempo sin tocar el piso. Se crasheó, ¿verdad? Claro. Se crasheó el juego. Bueno, voy a hacer como que eso nunca pasó. La verdad es que ni siquiera sé por qué crashea el juego. El juego tiene cosas muy raras instaladas y no hay que culparlo. ¡Hace lo mejor que puede! ¿Y por qué estoy gritando? No sé por qué. ¡Ayuda, no puedo dejar de gritar! Yo, ¿por qué? Voy a hacerme como 10.000 horas hasta llegar allá. ¿Qué hacer mientras esperas lo que estás esperando? Mañana, güey. I don't know. What's the matter? Ya está, no puedo más, voy a dejarme caer en el agua. La puta madre, güey, está súper alto. Qué miedo, no, esperen. Vale, recuerdo que me crashó el juego después de pasar este puente. A ver si vuelve a pasarme lo mismo. Cuenten los dedos, que crucen los dedos. ¿Qué estoy hablando? Puto si crashea. Pasamos. Increíble, no puedo contener esta emoción. Creo que lo pueden notar en mi expresión ahora mismo. Gente, creo que no va a crashear esa vez. Ay, Dios, estoy tan feliz, gracias. Quiero llorar. Lo percibo, es por acá. Listo, ya está, gente. Ya vine. Vinieron aquí a buscarte. Ah, es Thanos. No me recordaba que estaba Thanos acá. Y Batman. No me recordaba tampoco que era Batman. Destrozaron mi casa. ¿Cuál casa? Eso ya estaba así antes. Mira, se llevaron mi muñeca. Ay, me golpeé los huevos. ¡Ah! Decía algo de muñeca inflable, pero no leí bien. Ey, wait, espera, ven aquí. Ah, sí, es Link. ¿Qué onda, Link? ¿Cómo estás? Gente, estoy acá con los boys. Esposa zorra, dos hijos, 40 años. Wow, sí que tiene muchos años, ¿eh? ¿Cagará en todos los edificios o solo cagará en uno? Corre, perra, corre, vamos. Anda, nos vamos. Claro, vámonos. Let's go, gotta go. No, por favor, no. ¡No! ¿Sabe una cosa? A pesar de todos los crasheos, no me aburre la canción del GTA. Al chile, ¿eh? De verdad. Dios, aquí voy de nuevo una mierda, ¿eh? Ah, yo creo que llegaría más rápido en un carro. Y allá va el puente de las trabadas, no me importa. Ya para aquí quiero vivir. No. ¡No! ¿Qué? ¿Qué hice yo de malo, cabrón? ¿Qué? ¿Qué hice aparte de nacer? Bro, ya está, calma, respira, inhala, exhala, inhala. Simón Banda, meterle mods a los juegos es mi pasión. ¿Y qué? Les prometo que me vuelvo loco. Se vuelve a trabar una vez más y me pongo a hablar en alemán, ya están advertidos. Va, güey, a veces no entiendo el juego, de verdad. Un día me acepta todos los mods y otro día no me acepta nada. Ya está, a la otra voy a probar primero los mods y luego voy a grabar, no al revés. No me voy a poner a grabar como pendejo y que se esté crashando a cada rato. Me está haciendo ver como un idiota, me voy a la verga. Voy a ponerme a ver memes en el teléfono en lo que llego porque ¡qué aburrido! Tengo un chingo de miedo. Siento que en cualquier momento va a crashear otra vez esto. ¿Flashbacks de Vietnam? ¿Qué es esa mamada? Flashbacks de cuando se te crashea el GTA. Eso es lo de ahora. ¡Ay, mis ojos! Por favor, dime que no vas a crashear. Por favor, dime que no vas a crashear. Por favor, dime que no vas a crashear. No crasheó. ¡Ah, qué rico! ¡No! ¡Pero espera! ¿Qué? ¡Eso se supone que debería ser un pepino! ¡Un pepino! No es un pepino, es una quad normal. La traición, la decepción. Si yo pongo un pepino como quad, tienen que respetarme los pepinos. This is number one bullshit. Vale, espera, aquí sí. Voy a llamarte pepino, aunque no eras un pepino. ¡Ron, Ron! ¡Ya tengo el rifle! Y lo tengo bien duro, vamos. Ve al punto estratégico. ¡Ah! ¡Pendejo!
Dios, punto estratégico las pelotas, ¿eh? Güey, la capa se me queda trabada en la llanta. No, amigos, no puedo tener el control. Se va a quedar. ¡Ah, güey! No, la llanta, güey, me quedé bugueado en la moto. March, no siento las piernas. No, ah, no siento las piernas. Las piernas no las siento. ¡No siento las piernas! No pasa nada, oiga, todo bien, ¿eh? Ah, bueno, me da dos de asada, por favor. ¡No! ¡Pendejo! ¡Estúpido! ¿Qué te pasa, pedo caca pis? En el juego nadie, absolutamente nadie usa las direccionales. No confío en las personas que no las usan, la verdad. Vale, es acá abajo, ¿no? ¡Ay, Dios! Pero así no. Cuidado, no vaya a ser que esto se quede trabado, vato, y explote en mil pedazos. Ya no soy buena onda con el juego, ya no hay que confiarse. ¡Hola, hola, hola! ¡Ya vine! ¡Ya llegó el mejor! Trevor, ya es hora, ve, hijo mío. What the fuck? ¿Qué voy a quién? ¿A dónde? Güey, ese es Thanos. Aquí con mi primo Luca, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Oh, entiendo. Vale. Ok, yo te cubro. I got you, bro. Apunta, Ron. Ya lo estoy haciendo, ¿no? Esperen, ¿Thanos es Ron o no? Soy yo, no dispares. A huevos. Protege a Ron. Define proteger. Oh, no. Hay alguien saliendo del remolque. Mátalo. Elimina al guardia. ¿Y dónde está el guardia? Ese montero es el guardia. Es en serio. Va a matar a Thanos, güey. Le estoy disparando y no le pasa nada. ¿Por qué? Madre, tres balas de francotirador para que se mueran. Increíble. Mierda, alguien está saliendo de la torre. ¿Ah, sí? ¿Qué torre? ¿Cuál? Te dan como que el aviso, pero el guardia sale a la media hora. Elimina al motero. ¿Cuál motero? ¿Cuál? El de tu colonia, tal vez, porque aquí no hay nada. ¡Esa cosa! ¡Uy, pero el cabrón se puso atrás de la ala! ¡Espera! ¡Listo! ¡Güey! ¡Un helicóptero! ¡Espera! ¡Listo! ¡Ya está! Creo que lo hice. Con una o dos balas. ¿Qué no? No creo que tengas ni idea how fast I really am. ¡No! ¡Imposible! ¡Ya! ¡Derríbate, cabrón! ¡Listo! ¡Al fin! La verga. Roba el avión traficante. No, no inventes. Güey, me quedé trabado. No, espera. No, pendejo, ¿por qué saltaste? ¡Ah! No, amigo, ya no tengo vida, que soy amo. Ya está. Voy por ti, amigo, tranquilo, ¿sí? ¡Ay, no puede morir, ser, soy un chingo! No. No puede ser, espera. ¡No! Quieto, no disparas o te mato. Igual te voy a matar, sí, lo siento. Amigo, cambio de arma, necesito. Ya está, listo, despejado, Houston. No puede ser, no sé cómo hacerlo. No voy a poder avanzar de esta misión. Hasta que llegó el video de hoy, gente. Es que no voy a poder, de verdad. No sé cómo hacerlo. Voy a perder. Ya lo sé, soy malísimo con los aviones, ustedes lo saben. No sé cómo hacerlo. Güey, voy a poner pausa y voy a buscar en YouTube de verdad, porque voy a cagarla y no quiero repetir todo. ¿Cómo haces para que el puto avión se mueva como uno normal y no como helicóptero? Al momento de manejar el avión, se mueve como helicóptero. Mira, tengo una idea. Me voy a bajar de esto porque me lo van a explotar, ya lo sé, los conozco. Y voy a matar. Uy, bueno, si es que puedo, ¿eh? Inmortales las pelotas, ¿eh? Es que me le van a hacer de pedo, ya los conozco. Ahora sí ya puedo volarlo tranquilo, güey. Tengo todo el tiempo, nadie me va a estar apresurando. Ni disparando, güey. Ni siquiera sé cómo girar esto. A ver, ¿con cuál giro a la derecha? No sé cómo hacerlo. ¿Cómo putas vuelo esto? Ah, bueno, ya descubrí que con E a la derecha, pero no sé cómo elevarme todavía. ¿Me estoy elevando? Ah, no sé, voy a estrellarme en mil pedazos, ya lo sé. Voy a regresar y me vale verga tardarme una hora. Elevarse, saltar en el viaje. Emisor siguiente, saltar, sumisión, cambiar, freno de mano, mirar atrás. Güey, ¿qué es esto? Güey, voy a explotar en mil putos pedazos. Es gracioso porque después, una vez descubra cómo volarlo, no voy a saber cómo aterrizarlo y voy a volar en mil pedazos otra vez. ¡Lo hice! ¡Ah, buenísimo! Vale, lo tengo, ya sé cómo hacerlo. Amigo, por favor, tengo miedo, mucho miedo. Güey, ¿por qué esto no va más rápido? Vale, tranquilos, no puede ser. Güey, se le apagaron las hélices, ¿por qué? ¡Hala, qué difícil es volar estas chingaderas, en serio! Amigo, voy a explotar, es que ni siquiera voy a bajar con el avión. O sea, voy a tirarme del avión, porque si no, voy a valer verga. Dios, estoy temblando. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que no sé cómo frenar. Trevor, entrega exitosa. ¿Aquí? ¡No mames! ¡No, por favor! ¡No explotes! ¡Adiós! ¿Lo hice? ¿Lo logré? Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. No creo que lo haya logrado. Es demasiado bueno para ser real. ¡Ese sueño de nuevo! Lo sabía. Era demasiado bueno para ser real. Chingue su madre. El objetivo está atrás, no es acá. Güey, y ahora ni siquiera sé cómo elevar esto. Espera. No lo voy a lograr. En un espacio tan pequeño es imposible esto. ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno soy! Ahora el problema va a ser pasar por los objetivos. Tipo, no lo voy a lograr. Yo lo sé. No es que sea negativo, pero es que la verdad valgo pura verga volando esto. ¡Ah, lo logré! ¡No me la creo! ¡Qué bueno que soy! Era una grandiosa mierda de plástico. Ah, bueno, pues chinga tu madre, Thanos. Chica, pum, sí que sí. Lo logramos. Oh, sí, nena. Y bueno, a esta gente se que la vamos a dejar. Ignoren a Link. No sé ni qué está haciendo. Es un poco raro, sí. Hasta que la vamos a dejar. Espero que se hayan divertido bastante. Ya saben que se pueden suscribir al canal si aún no lo están. Y también si le dan like al video en este mismo momento, el nepe les va a crecer 3 centímetros más. Y si son mujeres también, pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, para más contenido random. Seguirme en Twitch, donde hago stream bastante buenos. Y usar mi código en la Epic Store, Natalan, con doble N en la última N. Y ya está, eso es todo, adiós. I wake up in the morning, sinking halfway to the bottom. There's a loud distorted screaming in my soul. Everything is dark and empty and
I don't know how to fix it, so I curl up in a ball and cry in the comfort of my home.